fuerte aplauso de favor para Daniel Caray. Hola, buenas tardes. Pues empezamos entonces con la conferencia. La siguiente, por favor. La siguiente. Le voy a recapitular un poco la parte de mi contacto, cómo se empezó. Lo primero que yo empecé a recibir fueron imágenes mentales. La imagen mental número uno fue sobre un gris. La segunda fue una nave en forma de sombrero tibetano. Y ya el tercero fue lo que le llaman un robot biológico. Después empecé a recibir palabras, nombres de personas, nombres de lugares. Y después empecé a tener fechas. Muchas de esas fechas tienen que ver con eventos que fueron pasando a nivel mundial y algunos tienen que ver con eventos a nivel personal. La que sigue, por favor. Empecé a tener premoniciones de que sabía que iban a pasar cosas. Empecé también a ver lo que llaman animales sombra. Los chamanes hablan mucho de los seres de la sombra. Empecé a verlos. Empecé a ver unas esferitas de luz. Unas esferitas que de hecho se mueven muy rápido. La siguiente, por favor. He tenido 3 abducciones. Las abducciones, cada una ha tenido un objetivo en especial. En una de ellas me pusieron implantes, tanto uno físico como uno que yo le llamo biograma, que es una especie de implante de estos que te ponen en la piel, parecido a los famosos hologramas, nada más que en la piel. Son todos los seres, es una parte de los seres que he tenido contacto. Uno se llama Asmara, el otro es Asun, que es de raza felino. El otro es Urtuk, es un hombre pájaro. Sandris, que viene de Arturus. Anubis, que es de la raza canina. Arsan, que es de Andrómeda, la que sigue. En algún momento también tuve contacto con hombres piedra. Con número 4. Número 4 es un ser que es el representante de la raza amarilla, de los que crearon el ser humano. Dave es un extraterrestre que vivió en su entrada en Estados Unidos. Con él yo tuve contacto en el año 2012. Fue un contacto nada más de un mes, porque nada más vino a darme algunos mensajes. Después está Lazarel. Lazarel no es un extraterrestre, Lazarel es un ángel de la oscuridad. Porque hay que entender algo, que nosotros tenemos ángeles de la luz y ángeles de la oscuridad. ¿Esto qué quiere decir? Que hay ángeles que trabajan desde la luz para protegernos desde la luz y tenemos ángeles de la oscuridad que nos protegen desde la polaridad de la oscuridad. Y luego está un ser que se llama el mensajero del pueblo de la luz, que es de una isla interdimensional que está allá por China. ¿Verdad que sí? Sí. Los últimos que he tenido mensajes han sido Xiang y han sido Ryu. Ellos trabajan en conjunto. Ellos son representantes del Concilio de Orión. Y también he tenido contacto con representantes de diferentes concilios, comandos y confederaciones. La que sigue. Esto que ven es una imagen de un video, que de hecho ahí tengo el video, y es una nave. Ese día había 4 nubes igualitas a esta, una estaba aquí, una estaba acá, y otra acá, y otra acá. Ese día fue la primera vez que yo empecé a canalizar. Yo realmente no sabía qué iba a pasar. La siguiente, por favor. Este es un ser, no sé si sea muy perceptible, ahorita vamos a ver la foto con filtros, si te puedes ir a la carpeta donde dice ser interdimensional. Es muy tenue el ser. Yo estoy atrás y enfrente, en la parte de color verde, está el ser. En lo que ponen esa carpeta, les voy a contar cómo fue que llegué a captar esta imagen. Fue un día que yo había canalizado. Me toma la foto una señora y me dice: te ves raro, te veo diferente. Y me muestra la foto y no aparecían mis ojos. Me parecía como si fuera un universo adentro de mis ojos. Yo me quedé con la idea de pues, qué raro, qué habrá sido. Entonces, eso fue en la noche, más o menos entre 7 y 8 de la noche, y decidí que tenía que empezar a tomarme fotos para ver si salía igual, buscando la misma imagen. Desafortunadamente, no salió la misma imagen.
y empezaron a salir otro tipo de cosas. Salían desencarnados, salían pareidolias, también salían pareidolias. Y una de las imágenes que salió fue esta, que es un ser que espero que la podamos poner. Tienes que entregar la USB, entonces ya. Entonces yo me fui tomando fotos. Me tomé esta foto. Y en el celular claramente se ve que hay un ser humanoide que está enfrente de mí. No sé si es visible para ustedes. Esa es con un filtro, apenas se alcanza a ver con la siguiente. Ahí se alcanza a ver que hay algo. No sé si sea visible. En la siguiente, de hecho ahí ven los ojos, ahí también se llega a ver que hay algo. La siguiente, ahí también alcanzamos a ver algo. La siguiente, por favor. En esa también empezamos a ver que hay algo que no es muy notorio. Ahí se ve algo de los rasgos, pero no es tan tan notorio. La que sigue. ¿Ya son todos? Bueno. Desafortunadamente es un ser. Ah, ok. Se alcanza a ver un poco. Ahí también se alcanza a ver algo. Parece un gris. Sí, sí, parece un gris. De hecho, sí, varias personas que han visto la foto me han dicho que parece un gris. Incluso en la foto original, varias personas me han dicho que la cosa que está aquí también es un ser. Yo no sé si desde su distancia se distinga. Yo desafortunadamente desde mi pantalla no se distingue, pero puede ser que sea también un gris. Realmente en ese momento yo era justo cuando yo estaba empezando el contacto y no pregunté realmente qué era. El único mensaje que me dijo un amigo chamán es cancela, como que no eran seres muy, muy bonitos, porque en esa época no nada más llegué a captar este tipo de seres. Llegué incluso a captar diablitos, que también estaban así manifestados, y otro tipo de seres. Entonces, para no darle poder a ese tipo de seres, realmente me tuve que deshacer de ese tipo de imágenes. Por esta nada más es una de las que llegué a conservar. Ahí se ve un poco más claro. Vemos los dos ojos. Aquí se ve un poco más claro. Vemos la nariz. Desafortunadamente, como no es un ser físico, entonces no puede ser muy, muy distinguible este tipo de seres, ¿no? No sé si lo capté cuando apenas iba a materializar o se estaba desmaterializando, realmente eso no lo sé. Pero sé que la cámara fotografió algo. ¿Qué es? No sé. En esa creo que es más visible. Y esta es la foto original. Yo estoy atrás. De hecho, esa cosa roja que ven es mi ojo. Ese es mi ojo. Esta foto fue tomada en la calle de Querétaro, exactamente donde está este lugar que le llaman el de cubanos. No me acuerdo cómo se llama. Nanarumba, exactamente, en la Nanarumba. En ese pasillo, ahí es donde me tomé la foto. Entonces, ahora sí nos podemos regresar a la presentación. La siguiente, por favor. Vámonos a la siguiente. Esa ya lo vieron. En esa se ve un poco, pero la original. Con filtros, ya las vieron. Bueno, esta foto, ¿se acuerdan del llamado hilo de plata que hablan mucho? Bueno, eso que ven es el hilo de plata. Esta foto ya fue analizada por un investigador, el investigador Eduardo Rojas. Me dijo que era real, que no sabía qué era, pero que sí era real. Es el famoso hilo de plata. La siguiente, por favor.
la siguiente. Lo que vamos a oír a continuación es la psicofonía. ¿Podemos poner la psicofonía o audio de la nave? Esa es la... sería en el folder, los audios. Lo que van a oír es la voz del primer ser que tenga que ser. Uno, dos, tres. Lo que dice es Asmara a tierra. Dime, cuando se grabó esta psicofonía, yo no sabía que se estaba grabando. Yo estaba grabando a una nave. Días después se me ocurre volver a ver la nave y oigo que hay una voz. Dije, ah, qué raro. Entonces me lo pongo en el oído y veo que hay una voz que me dice algo. Semanas después se me ocurre subir el volumen y veo que hay una voz. En realidad, en esa grabación hay dos psicofonías, pero la otra no tiene nada que ver. La otra psicofonía dice, ya viste las alas del avión, pero como yo dije, no, esto no tiene nada que ver y no lo que yo estoy buscando, pues nada, no les presento esa, ¿no? Pero en algún momento voy a subir en un canal la psicofonía y poniendo la otra psicofonía. Vamos con la siguiente psicofonía. Sería la psicofonía final. Estos son tres seres. Tres seres, tres voces distintas. Que una dice, hola Dan. Hola, ¿qué tal? Bueno, espero que se haya oído bien. Esta psicofonía tenía el audio todavía más largo que la otra, entonces fue todavía más complicado. De hecho, el audio original no se oye prácticamente nada, entonces se tuvo que subir el audio. Les voy a contar cómo fue que surgió esta psicofonía. Fue un día, no una noche, donde por alguna razón se me ocurre hablar de mi celular y decir, hola, ¿cómo están? Puse la grabadora y se grabó, y se empezó a grabar. Checo y no había nada, no había ninguna grabación. Les vuelvo a decir la misma pregunta, y si se ven, si se fijaron, yo les pregunto, hola, ¿cómo están? Me contestan las dos cosas que yo les pregunté, ponen el mismo audio. Luego me contesta otro que me dice, hola amigo, y luego me dice otro, hola, ¿qué tal? Desafortunadamente lo volví a hacer varias veces y ya no quisieron, no sé por qué, y tampoco me he puesto otra vez a ver si llego a fotografiar algo o a captar algo. Esto fue lo único que llegué a captar. Seguimos con la ponencia. Esta fue las partes de las pruebas, lo que prueba que he tenido contacto con cierto tipo de seres. No tengo pruebas físicas, porque si no he tenido contacto físico, ¿cómo voy a tener una prueba física? Vamos a hablar de las humanidades en el planeta Tierra. La siguiente. Este es nuestro sistema solar. Un sistema solar donde hay muchos planetas que están por descubrirse, muchos planetas que en algún momento se van a destruir por cuestiones de ya sea autodestructivas o por algún fenómeno natural.
la que sigue. En el planeta Tierra ha habido diferentes tipos de humanidades. La clasificación que les voy a dar, casi no se ha hablado de esto. La siguiente. Maldek fue un planeta que se autodestruyó y se autodestruyó por una cuestión energética, por una bomba nuclear, la que sigue. Los habitantes de Maldek, antes de que explotara su planeta, se vinieron al planeta Tierra. Entonces, muchas de las humanidades que hubo en este planeta vienen de Maldek, la que sigue. Marte. ¿Por qué puse Marte? Yo ahorita les voy a decir. Marte fue una civilización que fue autoexterminada. En cierta forma, yo ahorita van a ver por qué, la que sigue. Nuestro pasado se encuentra en Marte. ¿Por qué? Porque la humanidad actual tiene su origen en Marte. Porque antes de que ellos desataran su exterminio, varios de estos, seres fueron traídos para este planeta. Se trató de una guerra. La civilización de los marcianos duró únicamente 300 millones de años. Y lo peor es que lo mismo está pasando en este planeta. Lo que sí. Millones de civilizaciones se han autodestruido por su inconsciencia. ¿La que sigue? ¿Qué factores evolutivos tiene la humanidad o cada humanidad? La primera es la estructura ósea, el tamaño del cráneo, la complejidad del sistema nervioso, la gravedad de la Tierra, las habilidades físicas, psicológicas y estas sensoriales. La siguiente, las humanidades. Las humanidades han llegado al planeta de dos formas. ¿La que sigue? Ha habido humanidades que han sido creadas en laboratorio y sembradas en el planeta. ¿La que sigue? Humanidades rescatadas o trasladadas de otros planetas a este planeta. De hecho, la famosa evacuación que se habla mucho de planeta Tierra era por lo mismo. En caso de que hubiera una situación muy grave, entonces nos iban a llevar a otro lado. Eso nada más en caso de que hubiera una situación realmente grave. Esa situación ya fue tratada, ya no la hay, entonces ya no hay motivo para hacer una evacuación. ¿La que sigue? Regresamos a los factores evolutivos para que vean imágenes del sistema nervioso. ¿La que sigue? Ha habido 50 humanidades. ¿La que sigue? Fíjense, por ejemplo, la estructura ósea, cómo ha cambiado, cómo ha sido completamente distinta. La complejidad de nuestro sistema nervioso también ha sido completamente distinto. Incluso hay una humanidad que a partir de esa humanidad se integra el sistema nervioso. Nosotros, todas las humanidades que han estado aquí, no todas han tenido un sistema nervioso. Inclusive hubo una humanidad que la forma como veía era a través de sensores que tenían en la cara. ¿La que sigue? Otro factor evolutivo son los grupos sanguíneos. Eso tiene que ver con cuáles son más antiguos, cuáles son más actuales. Este es otro factor evolutivo. ¿La que sigue? Y como les había mencionado, las habilidades físicas y sensoriales, etcétera, etcétera. Otro factor es la gravedad. Por eso es que también el cráneo ha variado y nuestro peso ha variado. La que sigue. Clasificación de las humanidades. ¿Cómo se han clasificado? De la siguiente. La primera humanidad o primer grupo serían los terrestres, los que están en el piso, como nosotros, por ejemplo. La que sigue. Los acuáticos. Esa es una imagen ilustrativa, no son exactamente así. Estamos hablando de humanidades que vivían debajo del mar, tipo Aquaman. La que sigue. Los aéreos. Estamos hablando de que hubo una humanidad que vivían en lugares muy altos, que tenían la capacidad de planear volar, tenían huesos muy delgados. No es que tuvieran plumas, no eran hombres pájaros, no, para nada, por tener la capacidad de planear y bajar a lugares más bajos. La que sigue. Los subterráneos, los que vivían debajo de la Tierra, no son los intraterrenos, son humanidades que estaban abajo. La que sigue. Las bases alien en realidad no las hicieron los extraterrestres. Las bases alien corresponden a los vestigios de las humanidades, es decir, son sus edificios.
Lo que hicieron simplemente los establecidos fue, ok, ya me construyes eso, pues las voy a usar entonces. Pero ellos no las construyeron. Incluso hay una base alien en donde muchas de las cosas que les estoy diciendo las tienen dibujadas en un mural. Tienen ahí dibujado las distintas humanidades que ha habido, tienen también dibujado la complejidad del sistema nervioso y tienen una cantidad de cosas ahí, inclusive en ese lugar, en esta base alien. Inclusive tienen un salón como de los señores de la fama, digamos que tienen ahí el comandante Arfashera, ¿no? Y su foto. El fundamento de tal y su foto, ¿no? Nada más que son fotos que cuando las ves, fotos entre comillas, cuando las ves parecen que son vivas. Parecido a lo de Harry Potter, por ejemplo, ¿no? La que sigue. Esta es una pregunta que me han hecho muchas personas. Si los seres intraterrenos se van a dar pronto a conocer a la humanidad, la respuesta es no. Porque hace muchos años una serie de intraterrenos salieron a varios lugares del mundo y como sabían diferentes, pues fueron asesinados. Entonces ellos decidieron que no van a salir porque como los mataron, pues para qué salen. Entonces se van a esperar hasta que haya un momento donde haya mayor conciencia o que la humanidad tenga una mayor conciencia o una futura humanidad que tenga mayor conciencia, porque ellos no se van a arriesgar a que los vuelvan a matar. La que sigue. Y en este momento les voy a hacer lectura del mensaje que me dieron los seres de las estrellas. Este es un mensaje fuerte. Inclusive les voy a leer también un consejo que nos mandan los seres de las estrellas. Es un consejo para resolver nuestra situación energética. Pero voy a empezar con el mensaje largo. Este es un mensaje que empecé a dar a conocer en el Congreso de Puebla, pero por cuestiones de tiempo no se pudo dar a conocer todo. Se los voy a empezar a leer. El humano se acerca a encarar lo que por tantos años ha hecho. El hombre ha matado a sus compañeros de vida, solo porque no son iguales a ustedes. Han matado y masacrado los bosques y aún siguen diciendo que nada pasa. Los animales y las plantas ayudan a mantener un equilibrio correcto en cada uno de los sistemas que tienen en su planeta. Sin ellos, la muerte del humano está a escasas vueltas al sol. Comenzarán a comer plástico en lugar de alimentos sabrosos y naturales. Ya lo están viviendo. Respirarán oxígeno embotellado que los grandes países ya tienen listos para su venta. ¿Ustedes creen que solo han matado a la naturaleza porque ya son muchos humanos? ¿De verdad creen que los grandes países y las personas poderosas les van a ayudar? No. Ellos solo velan por sus intereses. No les interesa terminar con este hermoso oasis en medio de un sinfín de estrellas. Unos cuantos trozos de papel y metal circular. Todo gira en torno a ello, el dinero. El universo no se rige por ello. En el universo hay reglas y una de ellas es respetar la vida. Y así te ver que ustedes no respetan ni la suya. Los mares se contaminan a grandes escalas y ustedes siguen diciendo que el mar es inmenso y que nunca pasará nada. El mar se está muriendo y ustedes, raza de seres creados de carbono, son quienes lo han matado. Desperdicios humanos y petróleo son los principales contaminantes del mar. El lecho marino en un 60% ha muerto. El mar es el principal generador de oxígeno. También es el que controla la temperatura de su hogar. El oxígeno es cada vez más escaso y el poco que hay es de muy mala calidad. Los seres de otros mundos admirábamos la creación de este hermoso tercer planeta. Cada planeta y animal convivían en armonía, hasta que ustedes, una vez más, lucharon a perder todo. El planeta ha sido habitado más veces de las que se pueden imaginar, y en cada una de sus evoluciones, cuando llega el punto de su nacimiento, no pasa más de un par de años para que lo hecho en siglos sea destruido en nombre de sus ridículas creencias. Cada generación tuvo sus porqués. La abeja, ese diminuto ser que pasa desapercibido para millones de humanos,
será una de las causas de su destrucción. Sin ellas, no habrá polinización y, por lo tanto, millones de plantas van a desaparecer, como ya ha pasado. Y con esa desaparición, otras especies morirán sin poder hacer algo para evitarlo. Ustedes serán los últimos en morir, pero no es para sentirse orgullosos. Vivirán, en el mejor de los casos, una nueva era al nacer, y los únicos culpables son ustedes. Pero si las cosas pasan de forma distinta, ustedes humanos comenzarán a pelear por comida, por unas pocas gotas de agua que sacien su sed por día, por un trozo de plástico procesado en forma de alimento para engañar a su cerebro que están comiendo nutrientes. Después, bueno, solo después de estar al borde de la muerte, tratarán de hacer algo por ustedes, pero ya no habrá vuelta atrás. Nosotros no ayudaremos a nadie en nada, ya hicimos lo necesario y ustedes nos ignoraron. Acudimos a gobiernos poderosos para que estos fueran quienes, con su poder, dinero, pudieran ayudar a crear un planeta ideal. Pero nuestro error fue, una vez más, creer que este tipo de raza hecha de carbón pudiera igualar en sabiduría y conocimiento a las distintas razas de humanos que hay en el universo, hechos de distintos metales a nosotros. No son los únicos, pero se han demostrado ser los más estúpidos, y no es insulto, es una triste verdad. En el pasado, su misma raza, humanos de carbono, crearon un sol artificial para incrementar la producción de alimento en su moribundo planeta. Fallaron. Crearon agua artificial para saciar su sed, pero murieron por envenenamiento. Trataron de crear tierras fértiles con productos químicos. La tierra se secó. En verdad, no han entendido, no han aprendido que lo que se genera de forma natural y con el paso de los siglos es insustituible. Nada artificial puede ayudar a dar vida, y en la actualidad buscan vestigios de vida en esa tierra árida que en alguna ocasión la llamaron también planeta Tierra. Si no cuidan de sus naves, su vegetación, la fauna que en ella habitan, ya saben cómo termina la historia del humano de carbono. Y este es como el mensaje no muy bonito, pero vamos por él, por la otra polaridad, el mensaje bonito. Un consejo para México y el mundo: si usan el 1% del poder del sol, pueden impulsar su actual civilización. El sol les proporciona más energía en una hora que su civilización consumiría en un año. Si aprovechan una fracción de su energía solar, suplirían su necesidad energética para siempre y sin añadir carbono a la atmósfera. Usen sus desechos, en general todos, para crear combustible. Venus sufre lo que ustedes llaman un gran efecto invernadero. Tómalo como ejemplo. Consecuencia de dejar de contaminar, los casquetes polares se regenerarían. Además, la Tierra tiene que ser en su mayoría verde. ¿Eso qué quiere decir? Que nos están diciendo qué hacer para solucionar el problema del congelamiento provocado por el derrame del petróleo. Entonces, ellos ya nos están diciendo qué hacer, ya nos dijeron que hay que plantar árboles para evitar lo de la abeja. En este momento les estoy comunicando lo que nos dicen para evitar ese congelamiento. Ya de nosotros depende qué vaya a pasar. Y bueno, hasta aquí llega mi exposición. Espero que les haya gustado.